Este soy yo, y estoy a punto de entrar a un baile retro. Solo imagina un lugar en donde el reggaetón, el perreo y la música actual no existe. Un lugar en donde la nostalgia es la protagonista de los años 70s, 80s y 90s. Las personas se teletransportaban a una época donde los teléfonos solo eran para hablar. Las canciones vulgares no existían, y la música era verdaderamente música. E hicieron revivir a toda una generación. Yo ya estaba listo, solo faltaba una cosa, un outfit retro. Porque no iría a un baile retro sin un outfit retro. Estamos en la disco de los 70s a 2000s. ¿Cuál es tu época favorita? 70s, 80s. Yo viví los 70s y participé en muchos concursos de baile. Y todos los ganaba. Y ahí estaba yo, creo que era el más joven de la pista. Hubo una persona que interpretó a Freddie Mercury y a Madonna. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de ellos. Y carnal, ¿cómo te llamas? Sebastián León, amigo. Desde Acapulco para Tampico, Tamaulipas. Aquí estamos para darlo todo. Carnal, ¿qué es lo más difícil que de interpretar a Freddie? Ay, nada es difícil. Yo creo que le tengo mucha pasión, mucho respeto, mucho cariño al personaje y pues se me hace súper fácil hacerlo. Algo fácil, difícil que tú digas, la caracterización, un poquito. Pero de ahí en fuera todo es genial. Ok, carnal, con respecto a tu outfit, ¿cuánto te costó todo eso? Hay un costo como tal, 4,000, 5,000 pesos. ¿4,000, 7,000 pesos? Ah, de 4,000 a 5,000. A 5,000. Aproximadamente. ¿Qué es lo más difícil o el reto más inesperado que se te haya salido de las manos en cuestión de interpretar a Freddie? No haya habido un reto como tal, pero sí ha habido un nervio muy fuerte para un público de miles de personas. Ese fue como que un nervio y un reto para mí controlar ese nervio en esa presentación. ¿Quiénes son sus artistas favoritos? Toda la música de 70 es mi época. Es música que nunca va a terminar. Siempre estará de moda, siempre. ¿Quién es tu artista favorito de esa época? De los ochenteros, Ray Astley, Bananarama, Steve Wonder. Hay varios. ¿Puro rock o pop? No, pop, rock, pop, variado. Está con lo más comercial. Madonna, Freddie Mercury, ¿quién es tu artista acá top? Madonna. La Like Virgin, Holiday. Sin duda alguna, todo fue diversión, risas y buenos momentos. Y aquí es donde puedo decir, efectivamente, nací en la época equivocada.